días, bienvenidos, muchas gracias por participar. Desde el año 2000, el mundo celebra el Día de la Propiedad Intelectual, un día que conmemora la importancia del rol de la propiedad intelectual en el comercio y en el desarrollo económico, cultural y tecnológico de las naciones. Este día fue designado por los Estados miembros de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la OMPI, por tratarse del día en el que entró en vigor en 1970 el convenio de la OMPI. Desde esa fecha, el 26 de abril es una oportunidad para conversar sobre diferentes temas relacionados con tan apasionante materia. Este año, el tema designado por la OMPI es Aspirar al Oro, la propiedad intelectual y el deporte, un tema que tiene gran relevancia dado el nivel de implicaciones de aspectos relacionados con la propiedad intelectual en actividades deportivas, que van desde las marcas que se utilizan, diseños industriales de equipo deportivo, derechos de autor y derechos de imagen en el deporte, así como temas de marketing deportivo, patrocinios con celebridades deportivas, hasta temas más novedosos como los esports y su tratamiento legal. A continuación, nuestro equipo regional estará abordando estos temas de gran interés, atendiendo instantáneamente las preguntas que vayan surgiendo. Muchas gracias por acompañarnos. Uri Weinstock, socio radicado en Costa Rica en las prácticas de propiedad intelectual, así como de publicidad, mercadeo y protección al consumidor, nos estará presentando el tema Problemas en patrocinios con celebridades y cómo evitarlos. Uri cuenta con más de 20 años de experiencia en estos temas y ha sido reconocido autor de varios artículos y orador en la materia. Además, participa activamente en la Global Advertising Lawyers Alliance, GALA, organización internacional que agrupa abogados con conocimientos en derecho a la publicidad, mercadeo y promociones, y de la cual BLP es miembro exclusivo para Costa Rica. Además, es miembro del International Trademark Association, INTA, y la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual, ASIC. Muchas gracias, Anel, y gracias a todos por acompañarnos en el evento del día de hoy. Para celebrar el Día de la Propiedad Intelectual y pues con el tema oficial para este año que es propiedad intelectual y deporte. Como les comentaba Anel, yo les voy a hablar un poco de los principales, no los únicos, pero sí los principales problemas que se dan o que se podrían dar en los contratos de patrocinio con celebridades y algunos consejos de cómo evitarlos. Como un punto de partida, pues bueno, es de todos conocido que usar celebridades en la publicidad es algo muy atractivo. Pues las celebridades, es muy fácil que los consumidores se relacionen con ellos y por lo tanto relacionar a una celebridad con la marca genera una asociación automática entre el consumidor y la marca. En la gran mayoría de los casos se vuelve algo aspiracional. Y por lo tanto, pues es muy, 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 muy atractivo utilizar celebridades en la publicidad y relacionarlos con la marca. Sin embargo, esto no está exento de problemas. Más bien, tiene muchos costados y podrían presentarse varios problemas, y normalmente cuando se dan problemas son problemas grandes, ¿no? Y con consecuencias importantes no solo económicas, sino también en temas de imagen, que al final del día es lo que se quiere proteger. Afortunadamente, muchos de estos problemas se pueden prevenir si se toman las previsiones adecuadas. Entonces, el día de hoy vamos a hacer un repaso en el tiempo que tenemos asignado, para hablar de los principales problemas que se pueden dar con casos reales, con ejemplos reales, y cómo se podría hacer para prevenirlos. ¿Cuáles son los principales problemas que presentan patrocinios de celebridades? A veces las celebridades tienen mal comportamiento por su temperamento, a veces utilizan productos de competidores, a veces, sobre todo cuando son deportistas, incumplen las reglas del juego, hacen comentarios inadecuados o generan una mala imagen, a veces incluso hasta hablan mal de la propia marca que los está patrocinando, en ocasiones le dan información incompleta a sus patrocinadores que hace que el patrocinador tome decisiones inadecuadas o tienen relaciones con competidores o incluso a veces sin ninguna culpa de la celebridad del patrocinado, pues el patrocinador adquiere derechos más limitados de lo que en realidad cree que está obteniendo y pues tiene una posibilidad insuficiente de utilizar la imagen. Veamos algunos ejemplos. Hace algunos años, ¿verdad? Un caso bastante famoso, Tiger Woods, ¿verdad? El mejor golfista del mundo, que cayó en desgracia hasta este año, volvió a recuperarse después de un escándalo del año 2010, un escándalo en su vida personal que se hizo bastante conocido, tuvo problemas maritales, problemas de violencia doméstica, problemas con el alcohol, eso hizo que muchas de sus marcas se vieran obligadas o sintieran la obligación de tener que alejarse de ellos. Otras marcas se mantuvieron con él,
pero muchas marcas que ya habían invertido una cantidad importante de recursos en su imagen, pues no quisieron verse ligados con el escándalo y prefirieron perder esa inversión antes de, seguirse relacionando con escándalos o con temas negativos. Peor aún, o más grave aún, fue el caso Roy Keane, futbolista irlandés. Este es un caso de hace aproximadamente 20 años, pero aún así se sigue hablando de él y sigue dando repercusiones. Roy Keane era el jugador estrella de la selección de Irlanda, que de previo al Mundial de Francia 98, durante la concentración, antes del Mundial, se pelea con el entrenador y abandona la concentración. Y pues el equipo hace un muy mal papel en el Mundial, y le atribuyen a Roy Keane la culpa por haber abandonado el equipo justo en la concentración previa al Mundial. En ese momento él era patrocinado por la marca 7-Up, y la imagen de él, como se ve en la fotografía, era muy utilizada. Entonces los aficionados atacaban los anuncios físicamente, las vallas las rompían, les tiraban pintura, las manchaban, básicamente hacían actos vandálicos contra las vallas para atacar la imagen de Roy Keane. Por supuesto que ninguna marca quiere hacer algo para promover que los aficionados los ataquen. Se podría, hasta cierto punto, algunos podrían decir, miren, todo el mundo sabe que él tenía un carácter complicado, todo el mundo sabía que era una persona difícil, el que se mete a patrocinarlo, pues se arriesga y sabe que eso le puede pasar. Pero eso no siempre es así. Por ejemplo, el caso de Michael Phelps. ¿Quién se iba a imaginar que el mejor nadador del mundo, de repente iba a salir una foto donde estaba consumiendo drogas, ¿verdad? Era algo inimaginable en el momento y ahí nadie puede decir, el patrocinador tenía que saberlo. Sin embargo, él era la imagen de los cornflakes de Kellogg's en el momento en que salió el escándalo y pues presenta bastantes problemas para la inversión de la marca en esa imagen y que obligó a terminar el contrato, ¿verdad? Otro caso muy conocido se dio con la imagen de Martha Stewart y los almacenes Kmart. En aquel momento Kmart ya estaba en problemas económicos, como un intento de subir su imagen. Hizo una campaña con Martha Stewart, en aquel momento súper famosa, muy reconocida. ¿Quién se iba a imaginar que unas cuantas semanas después ella iba a ser juzgada por delitos bursátiles y que iba a terminar presa? Martha Stewart actualmente pues ya está fuera de la cárcel y ya está usando su imagen públicamente de nuevo, pero en estos momentos Kmart ya quebró y ya la empresa como tal no existe. Y pues toda la inversión que hicieron y toda la imagen en la que invirtieron, pues no solo no le sirvió, sino que le generó publicidad negativa a la marca. Un caso muy, muy famoso también hace varios años, pero que también al día de hoy se sigue hablando, es el caso de la campaña de Pepsi con Madonna. Pepsi firmó un contrato de $5 millones por un año para utilizar la imagen de Madonna en una campaña publicitaria, y entonces la lanzaron, la campaña publicitaria, y apenas, incluso hicieron un anuncio con la canción Like a Prayer, que en ese momento era una canción nueva, y el anuncio pues es un anuncio típico, por cuestiones de tiempo no lo reproduzco porque tenemos tiempo limitado, pero el anuncio típico de una bebida gaseosa usando una celebridad, y unas semanas después sale el video de la canción donde ella profana símbolos religiosos durante el video, y esa era justo la canción con la cual Pepsi estaba ligando su imagen, ¿verdad? Entonces tuvieron que inmediatamente quitar la campaña. El contrato, pues no habían previsto este tipo de cosas en el contrato, porque el DIP, Madonna es un artista, tenía libertad artística para poder hacer sus videos en la forma en que mejor prefiriera, y pues los 5 millones del contrato los perdió, más toda la producción de la campaña, más la oportunidad perdida y toda la imagen negativa. Entonces, este es por lo general muchos de los problemas que se presentan, que con previsiones concretas en el contrato se pueden evitar. Como por ejemplo, todos recordamos hace unos 4 o 5 años, cuando se toma este selfie, quizás en aquel momento el selfie más famoso del mundo durante la ceremonia de los Oscars, que se toma con un teléfono Samsung Galaxy para promocionar el teléfono Samsung Galaxy, y unos cuantos minutos después, detrás de los escenarios, Ellen, que era la presentadora, la que promovió el selfie, está tomando fotos y subiéndolas a redes sociales con su iPhone, ¿verdad? Que es usando un producto competidor, solamente unos cuantos minutos después de haber hecho este selfie o este stunt publicitario tan, tan importante, ¿verdad? Entonces, tenemos que Samsung invirtió, desconozco la cantidad, pero estoy seguro que no fue poca, y unos cuantos minutos después, la misma presentadora está usando un producto de la competencia para tuitear.
Este caso todavía, todavía se sigue hablando de él, ¿verdad? David Beckham era la imagen de la marca Brill Cream. Brill Cream es una marca muy conocida en Inglaterra de productos para pelo masculinos. Y tenía, como vemos al lado izquierdo de la pantalla, ¿verdad? Tenía a David Beckham en la campaña. Y mientras el anuncio estaba en el aire y mientras la campaña estaba corriendo, David Beckham de repente decide cortarse el pelo, ¿verdad? Y se rapó. Y entonces, imagínense, él era la imagen principal de una campaña de productos para el pelo y de repente se decide cortar el rap, ¿verdad? Fue un escándalo. Incluso la revista Time, como podemos ver a la derecha, lo puso en su momento en el ranking como uno de los 10 cortes de pelo más caros de la historia, ¿verdad? Por todo lo que generó una decisión personal de cómo él quería usar el pelo, pero que en ese momento estaba ligado a un patrocinio, ¿verdad? Y es que en estos hay cierta relación también con el caso de Madonna, ¿verdad? Son decisiones artísticas. Una decisión tan personal como el cómo voy a usar mi pelo tiene consecuencias cuando esa persona es patrocinado por una marca y precisamente una marca de productos para el pelo, ¿verdad? Uno de los pocos casos que sí llegaron a tribunales con este tipo de cosas se dio con las Spice Girls. La marca Aprilia, que es una marca de motocicletas, si no me equivoco, italiana, lanzó una campaña muy grande en la cual usaba la imagen de las Spice Girls y unas cuantas semanas después de lanzada la campaña, el grupo se disolvió, ¿verdad? Entonces, ellos demandaron al grupo porque les dijeron que en realidad los problemas estaban viniendo desde antes y ellas tenían que haber dicho y tenían que haber informado a su patrocinador que esto estaba sucediendo. Ganaron la demanda con una indemnización superior a los 200,000 libras esterlinas. Este caso también se dio en Chile y es algo bastante, bastante curioso. La ciudad de Santiago reformó totalmente el sistema de transportes y utilizó a Iván Zamorano, en aquel momento casi un símbolo del país por el fútbol y sus éxitos futbolísticos, lo utilizó como imagen para anunciar el cambio. El problema es que el cambio en el transporte fue un desastre, sobre todo al principio, ya después se medio normalizó, pero al principio fue un desastre, ¿verdad? El sistema no funcionó y la gente la agarró contra Zamorano, ¿verdad? Entonces la gente la agarró en contra de él y entonces la reacción de él fue empezar a hablar mal del patrocinador, diciendo, miren, a mí me engañaron, yo estoy tan engañado como ustedes, etcétera. Entonces tenían una celebridad pagada hablando mal de la marca que lo contrató, ¿verdad? Por problemas que no se previeron en su momento. Este ejemplo aquí de Costa Rica, algunos de nosotros lo recordamos, ¿verdad? Donde una marca de teléfonos celulares es patrocinador de los Juegos Panamericanos y un corredor, Nery Brenes, es patrocinado por un competidor y durante la competencia salen anuncios competidores. Esto en su momento estaba violando las reglas del Movimiento Olímpico Internacional o del Comité Olímpico que establece ciertas ventanas en las cuales no se puede hacer publicidad fuera de los patrocinios, pero la consecuencia es que en algún momento amenazaron a Nery Brenes con que no iba a poder correr. Y la reacción de la gente fue agarrarla entonces contra Claro, diciendo que Claro es el que no estaba dejando a Nery Brenes correr por el anuncio Colby. Claro tuvo que salir a desmentirlo, decir que ellos no tuvieron ninguna participación, pero aquí podemos ver cómo incluso a veces, hasta teniendo los derechos en el contrato, ejercer esos derechos, si es que los hubieran ejercido, hubiera generado una reacción negativa, ¿verdad? Que entonces es parte de los cuidados que se deben tener. O este otro caso también de Costa Rica, esto aquí la celebridad no tuvo ninguna culpa, más bien fue víctima, y es básicamente que un patrocinador de la selección utilizó la imagen de Guanchope para una publicidad, pero no tenía los derechos para usar la imagen de Guanchope como individuo, sino solamente las fotografías grupales del equipo. Eso terminó en los tribunales y le dieron la razón a Guanchope y Taca le tuvo que pagar una indemnización importante por haber utilizado su imagen indebidamente. Y aquí incluso hasta hay una apariencia de buena fe porque ellos hasta eran patrocinadores de la selección. Entonces uno puede decir que ellos asumieron que por ser patrocinadores de la selección podían usar la imagen de los jugadores y no era así, ¿verdad? Entonces hubo como una falta de verificación de cuál era el alcance de los derechos o hasta dónde es que ellos podían actuar. Entonces, esto es como un vistazo general de cuáles son algunos de los problemas que presenta el uso de celebridades en la publicidad, ¿verdad? Pero la buena noticia es que estos problemas en su mayoría se pueden prever contractualmente. ¿Cómo? Primero, haciendo un muy buen estudio de a quién contratar y a quién no. Si sabemos que alguien es polémico, que tiene problemas anteriores, etcétera, bueno, yo puedo decidir si yo quiero ligar mi marca o no con alguien de ese tipo. A veces para ciertas marcas puede ser atractivo estar en la polémica, para otras no, pero siempre hacer ese estudio. También tener mucha claridad
en el contrato de qué es lo que se espera de la celebridad y lo que llaman las representaciones y garantías, ¿verdad? Por ejemplo, como en el caso de las Spice Girls, que ellos garanticen que durante la campaña el grupo va a estar activo, o en el caso de David Beckham, que él garantice que durante la campaña va a mantener ciertas características personales, etcétera, ¿verdad? También ser bastante específico en el comportamiento que se espera de la celebridad. Cláusulas de cómo debe comportarse, qué tipo de opiniones no puede hacer públicamente, el uso de productos competidores, etcétera, ¿verdad? Asegurar siempre cuál es el alcance de lo que se está contratando para evitar problemas como el caso de One Chope, que la marca creía que tenía un alcance mayor al que en realidad había contratado. Luego, un consejo que se da es evitar firmar contratos de largo plazo con la celebridad, porque uno no sabe qué es lo que va a pasar en el futuro. En lugar de eso, mejor firmar contratos por un plazo más reducido con una prioridad para renovar. Entonces, la marca puede estarlo renovando y puede extender el contrato. Entonces, por ejemplo, en lugar de firmar por 5 años y pagar por 5 años, puede firmar por 1 año renovable y así se asegura la continuidad, pero también se asegura la posibilidad de salirse si hay algún cambio en las circunstancias. Lo otro también es prever qué pasa si hay un incumplimiento. Entonces, por ejemplo, ¿qué se puede hacer? No pagarlo todo por adelantado, dejar una parte del pago para el final del contrato. Entonces ya se sabe que si hay algún incumplimiento y algún problema, por lo menos una parte del pago ya no va a haber que hacerla. Y también establecer ciertas obligaciones de qué debe hacer la celebridad si hay algún problema. Por ejemplo, participar en campañas o algo que pasa mucho. Cuando alguien patrocina a un atleta o un deportista y el deportista se lesiona, pues entonces le diga, bueno, si usted no puede jugar, no puede competir, perfecto, pero entonces venga una actividad para firmar autógrafos en una escuela o venga una actividad de prensa o cosas por el estilo, pues para tener margen, no necesariamente con penalidades económicas, porque usted no puede penalizar a alguien por lesionarse, pero sí puede prever en el contrato ciertas cosas que puede hacer para poder utilizar la imagen aún en este tipo de situaciones. Entiendo en el que llegaron ciertas preguntas, así que con mucho gusto las atendemos. Así es, muchas gracias, súper interesante este tema. Nos preguntan acá, dice, ¿limitar a una persona de los productos que puede usar o de las opiniones que puede tener no iría en contra de sus derechos? Bueno, es un punto interesante, ¿verdad? Porque de entrada sí se puede decir, miren, la celebridad tiene derechos también y yo le estoy limitando qué productos consumir o qué opiniones puede dar públicamente. Y en parte sí, es una limitación, pero hay que recordar que todo contrato tiene una limitación y a cambio de esa limitación la celebridad está recibiendo un pago. Lo que hay que asegurarse es no ir más allá de lo que se debe. Por ejemplo, yo no le puedo prohibir a alguien que consuma un producto, pero sí le puedo limitar a que ese consumo no lo haga públicamente. Entonces, por ejemplo, si usted, yo le puedo decir a la celebridad, mire, si usted quiere consumir un producto competidor, perfecto, pero hágalo en su casa, no lo haga públicamente, no se deje fotografiar consumiendo el producto competidor, usted consuma lo que quiera, yo no le voy a limitar eso, pero por favor no lo haga públicamente ni se tome fotografías con el producto competidor. Esta alternativa sí parecería una alternativa más razonable que el decirle a una persona que del todo no puede consumir algo o que del todo no puede pensar como quiera o opinar como quiera. Muchas gracias. Nos preguntan también acá en la plataforma si demandar a una celebridad puede tener una publicidad negativa. En efecto, ¿verdad? Eso es parte de las decisiones que tiene que tomar la marca a la hora de ver si demanda o no demanda. Ahora, siempre es bueno prever contractualmente esos derechos para por lo menos tener el derecho. Luego después se decide si se ejerce o no se ejerce, ya por decisiones estratégicas de si se quiere o no demandar. Pero si yo no hago la tarea al momento de contratar, entonces ya ni siquiera tengo la opción de tomar esa decisión porque no voy a tener ningún derecho a mi alcance. Entonces siempre es importante tener el derecho y luego en su momento pues la marca decidirá si lo ejerce o no lo ejerce. Perfecto, muchas gracias. Nos han llegado otras preguntas que vamos a estar respondiendo y al finalizar el congreso. Muchas gracias, Uri, por la participación y la exposición de este tema tan interesante. Me complace presentarles a continuación a nuestro invitado especial para conmemorar el Día de la Propiedad Intelectual y su importancia en los deportes, Pablo César One Chope Watson. One Chope, o como más comúnmente se le conoce de cariño, Chope, es un exfutbolista, director técnico y empresario costarricense, habiendo sido jugador profesional en el Club Sport Herediano, en el Derby County, West Ham United, Manchester City de Inglaterra, en el Málaga de España, en el Rosario Central de Argentina, en el Chicago Fire de Estados Unidos, en el FC Tokio de Japón y en el Al Garafa de Qatar, desempeñándose como delantero excepcional y habiendo desarrollado un papel fundamental en la selección de fútbol de Costa Rica, ganando su reconocimiento como el segundo goleador histórico de la selección costarricense y el máximo anotador de Costa Rica en mundiales.
Además, Juan Chop fue director técnico del Herediano, del Club Sport Uruguay de Coronado y de la Selección Mayor de Costa Rica. Junto con Pablo Guanchop nos acompaña León Weinstock, director de la práctica de propiedad intelectual en BLP Costa Rica. León cuenta con más de 10 años de experiencia en las áreas de propiedad intelectual, así como publicidad, mercadeo y protección al consumidor, privacidad, seguridad de datos e información. Es un gusto dejarlos a continuación con ambos, quienes nos estarán hablando un poco más sobre tan interesante materia. Bueno, bienvenido Pablo César para este evento y este congreso online. La verdad, cuando estábamos buscando una persona a quien invitar, no podíamos pensar en una mejor persona, porque no solo fue un delantero referente a nivel centroamericano como deportista profesional, sino que además, desde el punto de vista legal, también ha tenido, como comentamos justo antes de la entrevista, pues casos insignes, como ahora vamos a contar, casos muy importantes con el punto de vista de derechos de imagen, que es precisamente parte de los puntos que se han discutido hoy, y además ha tenido una importante faceta como dirigente en la parte gerencial en equipos. Y entonces consideramos que pues la experiencia que se tiene es la persona ideal, y pues agradecerle que haya aceptado la invitación para venir el día de hoy. Muchas gracias por la invitación, y gustoso de estar acá con todos ustedes y hablar un poquito de mi experiencia en cuanto al tema de la imagen y bueno, cosas que a veces pues a lo interno uno, o en el momento que estaba como jugador activo, pues eran aspectos que tal vez uno no manejaba, ¿verdad? al 100%, pero conforme fue pasando el tiempo, pues me fui dando cuenta de muchas cosas. Perfecto. Sí, tal vez para uno de los primeros temas que queríamos ver, muchas veces cuando una empresa escoge a quién patrocinar, se fija únicamente en qué tan reconocido es o la imagen, pero hay muchas exigencias que van más allá de lo que hace un jugador o un atleta en su campo. En este sentido, muchas veces, y como abogados los vemos, que hay exigencias que van más de comportamiento, de participación en actividades y demás, que se le exigen al atleta, pero también últimamente es más común que también preferencias de los atletas hacia las empresas. Es decir, hemos visto atletas que por la filosofía o cultura que tienen algunas empresas no se quieren ligar a determinados patrocinios o demás. Entonces, no sé si en su experiencia tuvo como algún tipo de requerimientos tal vez particulares con algún patrocinador o demás, o patrocinios que usted haya decidido rechazar por algún aspecto personal o similar. Bueno, es mutuo, sí, como usted lo bien lo explica. Me imagino las empresas también tienen un perfil, ¿verdad? De que a qué jugador o a qué personaje requerir de sus servicios o de su imagen. Yo creo que es mutuo, y uno pues también analiza y mide, ¿verdad? Con quién estar. En el caso particular, en mi caso particular, yo siempre pues me caractericé por aunque suene un poco contradictorio, siempre traté como de tener un perfil bajo, ¿verdad? No, y además eran otras épocas también, con hoy en día con las redes sociales y todo el fenómeno de las redes sociales, pero siempre también fue muy, muy recatado en mis cosas, y como que no, tampoco participé mucho de digamos, mi imagen tampoco estuvo muy ligada a algunas empresas, más que todo cuando estuve en la selección, y algunas que otras actividades que pude hacer cuando estuve en el fútbol internacional. Ok, perfecto. Tal vez si nos puede contar, digamos, si durante la carrera tomó algunas acciones para defender su imagen, porque muchas veces, y particularmente con futbolistas, se dan casos en que pueden perjudicar su imagen, tanto de buena como de mala fe. Por poner un ejemplo, digamos, a veces hay personas que tratan de repente de registrar, le pasó por ejemplo a Arturo Vidal en Chile, muy conocido, que registraron la marca Rey Arturo, por ejemplo, y no era nadie ligado a él. O podrían haber casos de buena fe, como por ejemplo, podría un delantero muy conocido de Boca Juniors que usa su apellido como apodo, sí. Si él de repente saca una marca de ropa que se llame Juan Chope, la estaría haciendo de buena fe, no lo estaría haciendo con una mala intención, pero podría eventualmente perjudicarlo.
Entonces, que de hecho el apodo de él también te digo que es por usted precisamente. Sí, entonces, sí. No sé si durante su carrera, además de pues acciones de defensa puntuales, que ahora podemos ver si tomó alguna acción, digamos, como defender su marca o su imagen de alguna forma. Bueno, hubo un caso muy particular acá cuando estaba en la selección de una aerolínea, ¿verdad? Que pues era el uno de los patrocinadores oficiales de la selección, pero en una de esas acciones de cuando estaba celebrando yo un gol, ¿verdad? Al otro día salió en una página de un periódico, salió esta aerolínea, ¿verdad? Con su logo y haciendo referencia de que estamos volando, o sea, que estamos muy bien. Y bueno, puso la foto mía, ¿verdad? Mía celebrando un gol. Me acuerdo muy bien que era, creo que yo me agarrándome del horizontal, ¿verdad? Del marco. Y ahí sí fue donde me llamó mucho la atención, ¿verdad? Porque no era, ni siquiera era una, a ver, no era ni la sección deportiva en donde estaban haciendo referencia al partido, de lo que pasó y todo, sino que era utilizando, creo yo, la imagen, tal vez sin intención o con intención, no lo sabemos. Puede ser que la persona pues le gustó la forma en que estaba celebrando y puso esa foto ahí, pero sí tuvimos que hablar con esa aerolínea y bueno, nos fuimos ahí a, gracias a Dios, a lo último pues nos pusimos de acuerdo y todo, pero sí estaba haciendo referencia solo a mi imagen, y no era ni grupal, no era que estábamos todos celebrando, sino era pues en ese momento yo estaba de goleador y era un jugador pues que venía del fútbol inglés y todo, y yo creo que ahí sí, yo quiero pensar que fue un pequeño error. Sí, es que con equipos suele pasar que tener ese cuidado muchas veces, porque muchos padres, patrocinadores de equipos o selección, uh-huh, a veces tienen los derechos grupales, pero el derecho individual de cada uno pues le suele pertenecer a cada uno. En esos tiempos sí no se tenía muy claro. No se tenía muy claro. Y se pensaba de que la imagen del jugador pues pertenecía a la federación. ¿Por qué? Porque uno estaba en la selección. Y hasta hoy en día también en algunos clubes que he estado, pues se da ese fenómeno, esa disyuntiva. No se sabe si el jugador, si el club puede utilizar la imagen del jugador o no, o si tiene los derechos de la imagen de cada jugador. Y a veces algunos clubes sí limitan a algunos futbolistas para que no puedan hacer no puedan utilizar su imagen con otras empresas, que a veces, a ver, yo digo que las dos partes tienen razón, ¿verdad? El club o la federación hace un esfuerzo importante por convencer a las empresas para que patrocinen a la selección, y no poder utilizar a las figuras más llamativas es complicado, pero bueno, vemos hoy en día ejemplos, ¿verdad? Con jugadores que la federación, que por ejemplo hay una Colby, que es la empresa que patrocina a la federación, y hay otros jugadores que están con otras como Movistar o Claro. Sí, lo interesante, y es algo que si no se aclara de forma adecuada también podría repercutir en el aspecto deportivo, que sí, es el que se trata. No sé si este fue el caso, pero no sé si la federación intervino o no en aquel entonces en el caso, pero también puede ser una situación incómoda entre el equipo, patrocinador, jugador, difícil de lidiar. Es una situación incómoda, sobre todo, a ver, en los clubes. Yo estuve ahora como gerente deportivo en un club acá en Costa Rica y sí se da ese tema, y es complicado, es incómodo,
Y el jugador, pues hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Para abordar ese tema, porque uno necesita que el jugador esté bien, que esté con disposición para jugar al fútbol, pero sí creo que se debe hablar con claridad desde un principio. Sí creo que los contratos tienen que estar muy, muy claros para que no haya ese tipo de problemas, porque tal vez no se piensa en el momento, pero el jugador empieza a destacar y hacer goles o hacer una de las figuras, y ya ahí es donde otros patrocinadores que no son del club pues buscan al jugador por obviamente directo, y ahí es donde empiezan los problemas. Sí, totalmente de acuerdo, importante lo que mencionaba, porque sí, efectivamente, el si le pertenecen a uno o al otro, es decir, primero le pertenecen al jugador, pero que pueden ser en el contrato regulados. Sí. Entonces, lo que usted menciona sí. Es clave para poder realmente limitar a dónde está la línea y cómo funcionaría en ese sentido, porque podrían ser o solo el jugador o que el jugador, sí, a cambio de parte de la compensación que recibe, lo sea hasta cierto punto. Y como usted menciona, un jugador puede pasar de no ser reconocido a la fama en cuestión de un partido. Sí, y es complicado porque, bueno, he estado en las dos partes, ¿verdad? Como jugador y en la gerencia deportiva, ¿verdad? En las dos partes. Y una parte dice, no, pero si está aquí en el club y usted se hizo acá y su imagen vale porque está en el club. Y el otro, y el jugador dice, bueno, yo soy el que hago el esfuerzo, me entreno bien, cuido mi imagen y esto y que lo otro. Entonces, yo creo que las dos partes tienen razón. Yo creo que la comunicación es muy, muy importante, ¿verdad? Que el jugador también tenga esa apertura para llegar al club y decir, mira, tengo esta oferta de esta empresa, cómo lo podemos manejar, cómo lo podemos hacer, y que no tome de sorpresa al club y viceversa también. De acuerdo, y también pensar en situaciones, digamos, que muchas veces incluso uno no ve como abogado de qué pasa si algo pasa mal. Por ejemplo, uno espera que un atleta esté sano todo el año, pero pueden ocurrir lesiones muy prolongadas y que pueden afectar la imagen, pero entonces se pueden buscar actividades que sustituyan tal vez la repercusión, por ejemplo, acompañar actividades de activaciones de la marca, actividades, otro tipo que le pueden servir tanto al jugador cuando está, por ejemplo, lesionado, y a la marca para también pues obtener ciertos beneficios en ese sentido. Sí, eso se da mucho, sobre todo en los clubes, bueno, en la federación no tanto, pero en los clubes cuando hay algún jugador que está mucho tiempo pues lesionado, y sí se aprovecha mucho para que vayan a hacer activaciones y todo, porque a veces requiere estar, o se sale de un, tal vez de una sesión de entrenamiento que fue muy dura, y el patrocinador o la empresa quiere que el jugador vaya a pues alguna actividad en donde requiere estar 2-3 horas, ¿verdad? Y eso a veces es incómodo para el entrenador. El entrenador quiere que el jugador esté, máxime que el descanso que es parte descanse, del entrenamiento, que por lo menos coma bien y vaya a dormir, vaya a descansar, después vaya a la actividad. Pero como le digo, es todo de coordinación. La experiencia que tuve, digamos, en el fútbol internacional, específicamente en Inglaterra, después en España, la coordinación es muy, muy buena. Son muy conscientes, ya ellos saben qué día se puede hacer las activaciones, qué día el jugador puede ir a hacer un anuncio publicitario, puede grabar. Hay mucha, mucha coordinación, y eso es lo más importante. Sí, tal vez esto puede ser difícil verlo hoy en día porque, como usted mencionaba, el fenómeno de redes sociales y demás, pues cambia todo. Muy difícil. No era lo mismo la expresión incluso que había aquí cuando usted estaba en Inglaterra, que está igual en primer nivel que lo que hay el acceso hoy en día. Yo al menos hoy en día, actualmente, hasta muy poco entendí lo de Instagram, ¿verdad? El fenómeno, porque
uno no creció con eso y cuando estaba en activo, pues estaba muy enfocado y en mi trabajo, en descansar bien, entrenarme bien. Y ahora uno ve jóvenes que pasan en Instagram y pasan posteando cosas y uno dice, bueno, se están desenfocando, ¿cómo es posible? Y ya entendí un poquito el fenómeno, el por qué, ¿verdad? Pero bueno, así es, el mundo cambia. Y viéndolo en retrospectiva y tal vez ya con incluso con la experiencia como entrenador y la parte gerencial, ¿qué hubiera hecho diferente en relación a la parte de patrocinios, imagen, etcétera? Como, obviamente hay muchas decisiones que en el momento, parte de la experiencia y demás, se están diciendo, pero ya viéndolo en retrospectiva, ¿qué siente usted tal vez una determinada situación en este ámbito lo hubiera manejado de una forma distinta? Yo creo que es importante hoy en día y se maneja y lo manejé también en su momento como jugador. Es importante el manejo que uno que pueda tener uno con los medios de comunicación, ¿verdad? El pequeño detalle de poder dar bien una entrevista. Yo creo que sí me hubiese gustado, si voy para atrás, el poderme preparar un poco mejor en cuanto a eso, ¿verdad? En cuanto a la posibilidad de poder expresarse de la mejor manera, ¿verdad? Qué decir en algunos, o prepararse muy bien en cuanto a los temas que le pueda tocar a uno el periodista. Porque a veces uno va a una entrevista. Simplemente vaya a ver qué le preguntan y uno no, uno tiene que anticipar, ¿verdad? Qué es lo que se está tocando en el ambiente, por dónde va la cosa, si hay algún problema, si por ejemplo en esa semana perdimos un partido o tuve un partido muy mal, o me expulsaron, o expulsaron a tal jugador. Entonces uno prepararse un poquito más con eso para que para uno proyectar una mejor imagen y entender de que tenemos una responsabilidad muy grande con la sociedad, ¿verdad? Porque no es simplemente pararse y hablar lo que sea. Lo que uno diga pues puede repercutir mucho en los niños, en los jóvenes. Y todo eso tiene que ver, todo eso tiene que ver a la hora de, en un futuro, que una empresa se fije en uno. No, totalmente de acuerdo, porque al final de cuentas la imagen es una sola, no se separa la imagen como un jugador, la imagen en un anuncio, correct, la imagen en una entrevista, sino Pablo César Buenchope es uno solo y así lo perciben pues, las marcas, las personas y los correct equipos y es importante y además es algo que también ya lo ven a nivel de equipo, es decir, el tema de educación, formación y habilidades para comunicarse y demás es algo que también puede incidir en lo deportivo. Correcto, sí, es un tema que me hubiese gustado tener esa oportunidad de prepararme mejor y yo creo que hoy en día también nuestros futbolistas, nuestros atletas, es un tema importante para abordar y preparar. Bueno, muchísimas gracias a Pablo César por acompañarnos el día de hoy. La verdad fue un gusto para nosotros poder contar con él y escuchar todas sus experiencias que sin duda serán provechosas. Entender en un tema de deportes y de propiedad intelectual, como todos los temas que vimos hoy, cómo funcionan y cómo se ven las situaciones desde el punto de vista de los atletas y más en un atleta pues, de tan importante renombre como lo fue Pablo César, es importante para poder aclarar muchos puntos como vimos de la comunicación y poder limitar todos los aspectos, porque entre más claras estén todas las partes pues va a ser mejor y así evitar inconvenientes futuros, dado que entre más situaciones se puedan prever o más inconvenientes se puedan evitar pues mejor y más duradera será la relación entre todas las partes. Muchas gracias a los que nos acompañaron esta mañana y esperamos que nos puedan acompañar en las siguientes actividades de BLP. Muchísimas gracias. Sofía Quesada, a continuación nos va a presentar el tema de los derechos de imagen en el deporte. Sofía es abogada asociada en la práctica de propiedad intelectual en BLP El Salvador y cuenta con 8 años de experiencia en la materia. Adelante, Sofía. Buenos días, este día les presentaré el tema, el derecho de imagen en el deporte. Para ello es importante que partamos del punto que es el derecho de imagen. El derecho de imagen es
es el derecho de la personalidad derivado de la dignidad humana y dirigido a proteger la dimensión moral de las personas, que atribuye a su titular un derecho a determinar la información gráfica generada por sus rasgos físicos personales que puede tener una difusión pública. El derecho a la imagen tiene un doble aspecto, el positivo y el negativo. Así, el aspecto positivo sería el derecho a obtener, reproducir y publicar la propia imagen y autorizar a terceros a que lo hagan. Por su lado, el aspecto negativo consistiría en el derecho a prohibir la mera obtención o la reproducción y publicación de la propia imagen por un tercero que carece del consentimiento del titular para ello. En este aspecto negativo se incluye la publicación que altera la imagen o un trucaje o le da un sentido anómalo con un pie de foto no consentido. Hay pues un derecho del sujeto a difundir y publicar su propia imagen y asimismo un derecho a evitar la reproducción de su imagen y ello con carácter erga omnes, es decir, frente a cualquier tercero. Este derecho, como fundamental que es, se caracteriza por ser irrenunciable, inalienable e imprescriptible. Su carácter inalienable se extiende incluso hasta el punto de que, si bien la vertiente comercial del derecho puede ser cedida a terceros, es decir, su explotación, pero nunca el derecho en sí mismo considerado, pues este es inherente a la persona, mediando siempre el consentimiento de su titular. Dicha cesión no puede ser indefinida en el tiempo, teniendo dicho consentimiento el carácter de revocable. Cuando la persona ha dado su consentimiento expreso para el uso de su imagen, esto no implica una cesión total o renuncia al derecho a la imagen. Por ejemplo, cuando una persona autoriza la publicación y reproducción de su fotografía o de su retrato, solo cede parcialmente alguna de las facultades de su derecho a la imagen, sin que ello constituya una renuncia total del derecho a la imagen. De lo anterior, podemos concluir que el derecho de imagen como derecho a la personalidad es, primero, inseparable de la persona. Segundo, nadie puede transferir su imagen en su totalidad. Tercero, simplemente puede ceder su explotación. La corriente en la jurisprudencia internacional señala que la facultad de revocar el consentimiento ha de prevalecer, pues prevalece el derecho a la personalidad sobre los derechos contractuales, derivados principalmente de la cesión del derecho de imagen. La facultad de revocar es el derecho a cambiar de opinión, sin importar si se fijó una cantidad de dinero, ya que son actos que repercuten sobre aspectos privados de la imagen de una persona. Aclarado el concepto y las generalidades del derecho de imagen, si lo aplicamos al caso concreto, es importante establecer que el deportista es titular originario de su imagen, por lo que nadie puede utilizarla sin su consentimiento expreso. Y esto se vuelve importante porque muchas personalidades del deporte generan importantes ganancias a partir de su propia imagen de marca como atletas élites. Y es ahí precisamente donde radica el punto del amparo de los derechos de un deportista ampliamente conocido, pues su prestigio y popularidad se deben exclusivamente a su propio esfuerzo individual y a sus condiciones técnicas deportivas. Uno se preguntará, ¿qué es lo que resulta atractivo a estos deportistas? Estas personalidades, además de destacarse y obtener éxitos en sus disciplinas, se han convertido en referentes de éxito y figuras convocantes para las empresas. Es por ello que se utilizan sus imágenes como institucionales de varias marcas publicitarias de indumentaria, perfumes, relojes, autos, etc. El valor de estos deportistas varía según el deporte, su edad, sus condiciones técnicas y su valor mediático. El consumidor responde entonces de acuerdo al comportamiento de sus deportistas preferidos, teniendo en cuenta su calidad deportiva y su rendimiento, su carisma, un aspecto evaluado positivamente por el público consumidor. El consumo masivo de eventos deportivos genera diversas fuentes de ingresos. Una de las más importantes es el derecho de imagen de los deportistas, y es porque ellos se convierten en herramientas de promoción muy eficaces, pues el apego que alcanzan cuando se traducen beneficios para los deportistas, los clubes a los que representan y las empresas que lo financian. Hablamos anteriormente de que el derecho de la imagen tiene una doble vertiente. Hablábamos de la vertiente positiva, como la facultad de decidir cómo y cuándo utilizar, reproducir y publicar una imagen, y la vertiente negativa, en el sentido de impedir la captación, reproducción o explotación de la imagen. Y podemos entonces hablar de una tercera vertiente, que es la patrimonial.
Pues si bien el derecho es inalienable, sí puede ser comercializado en vista de los cuantiosos ingresos derivados de los negocios de patrocinio, promoción y licencia. En toda actividad deportiva es importante determinar cuáles serán los derechos a la explotación comercial de la imagen de un deportista. Por ejemplo, David Beckham negoció con el Real Madrid que compartiría con el club un porcentaje de los beneficios económicos obtenidos de la explotación de su imagen. También por su parte, Cristiano Ronaldo estableció que compartiría el 50% de las ganancias de los derechos de su imagen con su club. Bajo esta premisa, es importante tomar en cuenta que la imagen personal del deportista puede ser explotada de forma directa o por medio de cesión a un tercero. La explotación directa es la que hace el deportista sobre su derecho de imagen. Es el propio deportista quien percibe directamente los ingresos. Por su lado, con la cesión a un tercero de los derechos de imagen, el deportista recibe una contraprestación por la cesión y el cesionario percibe los ingresos derivados de la explotación de la imagen del deportista. Habitualmente, el cesionario es una sociedad. En este supuesto, se vuelve de vital importancia pactar expresamente si la cesión se produce con carácter exclusivo o no, puesto que en principio la exclusividad no se presume. Hasta ahí, todo de acuerdo. Las controversias surgen cuando a muchos o demasiados deportistas se les obliga a ceder sus derechos de imagen en base a un evento deportivo, y esas cesiones se producen a efectos de larga duración. Entonces, los deportistas ven hipotecados a veces sus trayectorias deportivas en base a contratos leoninos, y muchos de ellos, sin ser conscientes, se ven envueltos en la práctica generalizada de ceder sus derechos de imagen. Lo principal en este caso es que la cesión no pueda ser indefinida en el tiempo. Para el caso específico, la corriente en la jurisprudencia internacional señala que la facultad de revocar el consentimiento ha de prevalecer, pues el derecho de la personalidad predomina sobre los derechos contractuales, derivados principalmente de la cesión del derecho de imagen. La facultad de revocar, como lo dijimos anteriormente, es el derecho a cambiar de opinión sin importar si se fijó una cantidad de dinero, ya que son actos que repercuten sobre aspectos privados o de su imagen, aclarando que si se materializa la revocación, obviamente habrá que indemnizar daños y perjuicios con la sociedad o persona con la que se está rompiendo el contrato. Muchas gracias, Sofía, por este tema tan interesante. Nos han llegado varias preguntas acá a la plataforma. Nos mencionan, vamos a ver, dice, ¿la divulgación de una fotografía en que aparece un deportista constituye una violación al derecho de imagen? Pues mira, en este caso hay que tener en cuenta varias cosas. Según la diferente jurisprudencia y doctrina, es de verificar primero cuáles son los fines de uso de esa imagen. Es decir, si tiene fines publicitarios, si tiene fines lucrativos o es propaganda. Es decir, si tú y yo fuéramos atletas, la simple divulgación de una fotografía en la que aparecemos, digamos en un diario de mayor circulación, no constituye en sí una violación al derecho de imagen nuestro. El límite en este tipo de casos ha de verse en la utilización manifiesta con fines publicitarios, propagandísticos, o de que un tercero quiera buscar el lucro para sí mismo por medio de esa fotografía. Pero el uso, digamos, en una noticia, no afecta el derecho de imagen del deportista. Y muchas gracias. También nos preguntan por acá si la imagen de un deportista puede convertirse en una marca. Este es un tema todavía como en evolución, es decir, sí, sí podemos ver que Cristiano Ronaldo, Messi o Tiger Woods tienen como, han registrado sus nombres, han registrado diferentes signos como marcas, pero realmente la imagen de ellos no existe una base de datos en el mundo en donde se pueda registrar la imagen de un deportista. La única registrada aparece en Guernsey a partir del 2012. Ellos sí tienen una base en donde se pueden registrar imágenes de deportistas o de cualquier otra personalidad para que no se vean afectados sus derechos de imagen. Pero en la mayoría de países, incluidos los nuestros, nuestros sistemas jurídicos por el momento no han reconocido estos derechos como independientes.
por lo que no ha permitido la creación de un sistema de registro. Y, por ejemplo, en el caso de Guernsey, ellos hacen su registro, pero aplica igual que el derecho de marcas. Las marcas, como sabemos, son de carácter territorial. Si tú no las registras en el país en donde tenés intereses, entonces ahí no se protege. Entonces, el derecho de imagen es igual, siempre es territorial. Totalmente de acuerdo, muchas gracias. Y acá tenemos otra que nos preguntan, dice, ¿qué puede hacer la ley para ayudar a los deportistas que resultan perjudicados por la utilización comercial no autorizada de su imagen personal? Este también es un tema que está relacionado con la anterior pregunta, porque, como hablábamos, nuestros sistemas jurídicos no tienen una forma específica de protección. Entonces, lo que se hace es que se recurre a toda una gama compuesta por la legislación para proteger este derecho a imagen. Por ejemplo, nos apoyamos en el derecho a la intimidad, a la usurpación, nos basamos en el delito de patrocinio falso, y así creamos un conjunto de derechos que al final, si bien no se ajustan del todo a la realidad comercial, pero por lo menos hay formas de seguir defendiendo el derecho de imagen de las personas. Excelente. Muchas gracias, Sofía. Las preguntas que nos siguen llegando las vamos a estar contestando después de finalizado el Congreso. Te agradecemos por este aporte en un tema tan interesante. A continuación, Orlando Cardoza, director de la práctica de propiedad intelectual en BLP Nicaragua, estará ahondando en el tema que nos ocupa el día de hoy y nos estará exponiendo sobre un tema de gran interés, eSports, retos que representa este fenómeno para el derecho de autor. Orlando cuenta con más de 16 años de experiencia en las áreas de propiedad intelectual y registros sanitarios. Actualmente es miembro de la International Trademark Association, INTA, dentro de la cual ha participado activamente en sus comités y mesas de discusión. Muchas gracias, Orlando. Muchas gracias a vos, Anel, y bueno, gracias también a quienes nos están acompañando esta mañana. El tema de los eSports y los retos que representan que representa este fenómeno para el derecho de autor, pues como un aspecto personal se me hace atractivo porque pues, me gustan los videojuegos y la historia, pues, historia personal, he visto cómo los regaños que en mi infancia me hacían mis padres por invertir mucho tiempo en los videojuegos y aquellas afirmaciones de que esta actividad no era una pérdida de tiempo, pues a la vuelta de un par de décadas y un poco más, pues está visto que estaban equivocados. Los eSports son hoy por hoy, como veremos a continuación, una industria millonaria y en absoluto son una pérdida de tiempo o una actividad estéril para quienes lo practican de forma profesional e incluso de manera aficionada. Los eSports o deportes electrónicos son competencias que se organizan entre grupos de personas a través de videojuegos. Los videojuegos no necesariamente tienen que ser de deporte, pueden ser de juegos de estrategia, de hecho son los más populares, pueden ser de primera persona o shooters, y los que a mí me gustan más son los simuladores deportivos. La actividad puede darse pues, ya sea en grupos reunidos en un espacio físico, o en espacios virtuales. Y lo que les decía sobre cuán equivocados estaban mis padres en sus regaños, pues está demostrado con estos números. Según el último, uno de los últimos reportes de unas agencias que se encargan ya de agrupar estadísticas de eSports, las ganancias que esta industria generó en 2016 anduvo por los 493 millones de dólares, cerró el 2018 con 906 y lo que se tiene proyectado que genere la industria de los torneos de eSports en el 2021 es de 1.650 millones de dólares. En el 2018 la audiencia llegó a 380 millones de personas y los premios totales, las sumas otorgadas en premios en el 2018 llegaron a 280 millones de dólares. Y por lo que hace a Latinoamérica, en lo que va del 2019, en un ranking de los 50 países a los que se les ha otorgado mayores cantidades de premios económicos, ya figuran pues cuatro países latinoamericanos. Está México en el lugar 43,
un poco más arriba Perú, Argentina y Brasil, que como vemos pues está en el lugar número 12. Así que evidentemente los eSports son una industria que viene en crecimiento acelerado, y si bien representan un modelo de negocio súper atractivo, también tiene implicancias legales que difieren de la forma de hacer negocio o de los modelos de negocio de los deportes tradicionales. Y así que el día de hoy, en lo que tengo de tiempo, voy a enfocarme en algunos temas muy puntuales de los eSports a partir del análisis de unas disposiciones de la ley de derechos de autor de Nicaragua. En principio, sí, es importante que nos detengamos un poco en ver el tema de la naturaleza de los videojuegos. Aquí son importantes estas dos definiciones, la de programa de cómputo o software y la de obra audiovisual, porque son las dos formas en las que diversas jurisdicciones clasifican los videojuegos a la hora de otorgarles protección. En el caso de Nicaragua, el registro de la propiedad intelectual los clasifica como software, esa es el paraguas que los cubre, y pues en nuestra ley el software está definido como un conjunto de instrucciones expresadas en códigos, palabras, gráficos, diseños o en cualquier otro elemento que al ser incorporado en un dispositivo de lectura sea capaz de lograr que un aparato realice una determinada tarea. En otras jurisdicciones, creo que es el caso de Estados Unidos, están clasificados como una obra audiovisual, pues porque hoy por hoy los videojuegos son efectivamente una serie de imágenes asociadas, tienen sonido, tienen movimiento, y pues se asemejan, pues tienen elementos histriónicos. Yo en lo personal considero que ya estos dos conceptos han sido sobrepasados por lo que son los videojuegos hoy día, y sería necesaria una nueva clasificación, pero bueno, eso sería ya un tema para una conversación distinta. El punto es que independientemente de cómo se les otorgue protección, ya sea como programa de cómputo o como obra audiovisual, hay algunos temas puntuales que los organizadores de eventos de eSports tienen que tomar en cuenta a la hora de meterse a esta industria y de organizar eventos. El primer punto es el uso del material. Por obvio que parezca, el primer aspecto que deben cuidar los organizadores de eventos de eSports o en los casos en que los eventos, los torneos involucren juegos en los que todavía estén en soporte físico, por ejemplo Mario Kart o FIFA, que son uno de los torneos más populares, Call of Duty, lo importante, tienen que cuidar que los participantes, que los organizadores, lo primero sea que utilicen pues el material original, ¿no? Que no se utilicen copias piratas. El otro de los elementos que tienen que tomar en cuenta también es el respeto a otros componentes de los videojuegos que están también protegidos por propiedad intelectual, que es el caso de las marcas. Por lo que hace a las consolas, por ejemplo, tenemos la PlayStation de Sony, Nintendo, Xbox, los personajes, cualquier cantidad de nombres viene a la cabeza, Super Mario, Luigi, God of War, o los avatars de FIFA, los nombres de los juegos, los nombres de los titulares de los juegos, EA Sports, todo eso a la hora de todos estos signos, a la hora de organizar eventos, es importante que los organizadores tomen conciencia de que es propiedad ajena, y en lugar de servirse de ellos, lo recomendable es que desarrollen sus propios signos para crear así una identidad autónoma como un organizador de eventos de eSports. Y eso solo se hace a través de una marca propia. Los últimos dos puntos, que son el derecho de transmisión y el derecho de los jugadores, es donde ya la cosa va cambiando. Por ejemplo, en el tema de los derechos de transmisión, en la mayoría de los deportes, las ligas, o sea, los organizadores de los campeonatos, las federaciones, son propietarios de los derechos de propiedad intelectual, y es así como obtienen ganancias
bien sea a partir de patrocinio de estadios, de alquiler de locales y sobre todo de la venta de derechos de transmisión de los eventos deportivos, que es la mayor fuente de ganancia. De los deportes tradicionales, en los eSports, la cosa es distinta. En el 2018, la venta de derechos de transmisión fue en realidad una de las menores fuentes de ganancias de la industria, porque aunque el titular, el dueño de un juego, tenga a su favor los derechos de transmisión, el detalle es que es muy difícil vender exclusividad, debido a que hay otros actores que, y estamos hablando de los jugadores, por ejemplo, que se lucran precisamente de las transmisiones de sus gameplays, y de ya sean en vivo o a través de highlights. Incluso hay casos en los que el uso de un juego por parte de un gamer sirve más como publicidad y le rinde más réditos que el tratar de buscar cómo detener la transmisión por parte del titular. Por tanto, aunque este derecho de transmisión exista, en mi opinión, la tendencia es que irá perdiendo relevancia y los titulares de los juegos tendrán que encontrar otros modelos de negocio. Y bueno, llegamos también al punto de los derechos de los jugadores. Otro tema novedoso que en cuanto a derecho de autor suponen los eSports son los derechos de los jugadores. A diferencia de jugadores de deportes tradicionales, los jugadores de eSports se conducen como verdaderos ejecutantes de obras protegidas por derechos de autor. Veamos. La ley de derechos de autor nicaragüense define al ejecutante como todo actor, cantante, músico u otra persona, que es la palabra que nos interesa para esta presentación, lo define como el ejecutante es cualquier persona que represente un papel, cante, declame, interprete o ejecute en forma alguna una obra protegida por el derecho de autor. La ley elabora posteriormente que los ejecutantes, en cuanto a sus interpretaciones o ejecuciones, tendrán el derecho de autorizar la reproducción directa o indirecta y tienen el derecho de comunicación al público, lo que incluye el derecho de autorizar la puesta a disposición de esta ejecución. Y el reglamento establece que a los ejecutantes corresponde el derecho de percibir beneficios económicos provenientes de la utilización de esas ejecuciones. Así que, aunque aún se pueda entrar en un debate sobre si son ejecutantes o no, lo cierto es que en la realidad ha superado cualquier discusión al respecto. Los e-gamers se comportan, como dije al inicio, como ejecutantes, y hay gamers, por ejemplo, como Ninja, que es un jugador famoso de Fortnite, que tiene un canal de YouTube con más de 21 millones de seguidores, tiene otros tantos millones en Twitch, que es otra plataforma, y que vive de publicar sus gameplays y ponerlos a disposición del público. Entonces, esto quiere decir que los involucrados en la organización de eventos de eSports no pueden ignorar esta realidad. Y lo recomendable es que a la hora de organizar eventos deportivos, de organizar torneos, obtengan de parte de los jugadores la debida autorización para poder transmitir en vivo los juegos y para poder transmitir posteriormente highlights de los eventos en que estos participen. Así que en lugar de perderse en una discusión y en un debate, lo recomendable es apropiarse de esta realidad y manejarla de forma contractual. Así llegamos a estas conclusiones. Los eSports suponen nuevas formas de explotación de derechos de autor y derechos conexos. Está visto que las soluciones legales requeridas por esta industria son y serán distintas a las que por ahora pone a disposición el derecho positivo, y por eso es que quienes estamos involucrados en la propiedad intelectual estamos en la obligación de familiarizarnos con esta industria, con el ambiente digital,
para así poder dar respuestas efectivas a estas nuevas necesidades. Y lograr así una apropiada defensa de los derechos de propiedad intelectual, ya sea propietarios de los juegos, de los organizadores, de estos nuevos, de estos nuevos protagonistas que son los e-gamers. Todo esto, y así poder pues, sacarle el máximo de rédito a esta nueva industria. Pues, muchas gracias, espero que mi intervención pues, sirva para que cada uno de nosotros pueda iniciar, pueda desarrollar una curiosidad por este tema y prepararnos, porque el fenómeno está, lo tenemos acá y tenemos que, estar, que poder dar respuestas. Muchísimas gracias. Excelente, Orlando, muchísimas gracias. Un tema súper, súper interesante. Por acá tenemos algunas preguntas. La primera está muy interesante, dice, si los derechos de transmisión están perdiendo vigencia, ¿qué pueden hacer los titulares de los videojuegos? Ok, me parece a mí que con los derechos de transmisión está ocurriendo un fenómeno parecido a lo que ocurrió con Napster. Si ustedes recuerdan cuando Napster salió y creó esta plataforma para compartir, entre comillas, música, pues la industria musical saltó, hubo demandas. Al final, Napster perdió en la corte, pero cambió la industria discográfica. Y la industria tuvo que encontrar, movido por las circunstancias, tuvo que encontrar otros modelos en el streaming, y que ahora pues los vemos materializados en el streaming. Creo que con los deportes electrónicos, una de las salidas sería la venta de mercancías dentro del juego, que ya está ocurriendo con, por ejemplo, con Fortnite. Y el otro tema es el manejo de los influencers y crear partnerships con influencers para promocionar y volverlos verdaderos voceros de juegos. Hay, por ejemplo, está el caso de Apex con un gamer que se llama Greff, que gracias a este gamer, el juego este que es competencia de Fortnite, pues logró subir de perfil. Así que, pues ahí están dos ejemplos por donde me parece a mí que podría moverse la industria de quienes fabrican pues, los videojuegos. Muchas gracias. Nos preguntan también, ¿por qué cree que las actuales definiciones de programa de cómputo y obra audiovisual son insuficientes para los videojuegos? Ok, bueno, gracias por la pregunta. Me parece que son insuficientes porque ambos describen componentes de lo que es un videojuego. Pero en realidad el videojuego es un híbrido. Yo no lo considero como un programa de cómputo puro y duro porque en la realidad las empresas, estas como EA Sports, por ejemplo, los fabricantes de videojuegos, utilizan muy poco software nuevo, en realidad, a la hora de desarrollar sus productos. Lo que se ha vuelto común es el uso de programas conocidos como middleware, que ayudan a los creadores, a estas empresas, a crear la buena parte de los componentes del juego, y así ellos desarrollan pues, temas más puntuales. ¿Qué cosa es el middleware, por ejemplo? Es lo que sirve, hay programas que ayudan, por ejemplo, a crear los exteriores de un juego, los árboles. Hay middleware que ayuda con el tema del uso de armas para los shooters. Entonces ya el EA Sports, por ejemplo, o Activision, no tiene que ocuparse de cómo van a explotar las cosas o cómo va a salir un disparo, sino que auxiliado con estos programas, puede enriquecer ya la experiencia del juego. Hay otros que tienen que ver con física, con cómo reaccionan los objetos en el mundo virtual, cómo un carro se da vuelta,
cómo una persona se desploma al recibir un disparo. Entonces, la clasificación de programa de cómputo no les queda porque no son un programa de cómputo general, son varios programas de cómputo y algunos no son totalmente nuevos. Y no les cabe porque tienen elementos histriónicos, tienen un soundtrack, tienen un guión, tienen diálogo, tienen personajes, contratan actores para que interpreten papeles en la parte que tiene que ver con la historia del juego. Y no son una obra audiovisual, en mi opinión, porque las obras audiovisuales están pensadas para ser nada más percibidas por el público. Es decir, son secuencias de imágenes con sonido, pero que no están diseñadas para que yo interactúe con ellos. Entonces, y eso es lo que la diferencia. Por eso es que yo creo que eventualmente, más temprano que tarde, habrá una nueva categoría en nuestras leyes que sea específica para los videojuegos. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Orlando, por esta participación con un tema tan interesante que podríamos seguir conversando, pero tenemos otros temas también acá. Entonces, muchísimas gracias por toda tu presentación. Escucharemos a continuación a Pamela López, abogada asociada en BLP Guatemala, experta en temas de propiedad intelectual y publicidad, mercadeo y protección al consumidor, quien nos presenta otro tema de gran relevancia, marketing jurídico en la industria del deporte. Pamela cuenta con 12 años de experiencia y forma parte del Comité de Patentes de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual, ACIPI, y es fundadora de la Cámara Guatemalteca de la Propiedad Intelectual, CAMPI. Muchas gracias, Pamela, por introducirnos en este tema en el marketing jurídico. Muchas gracias, Anel, y muchas gracias a quienes nos escuchan y por interesarse en este importante tema. Ok, hablaremos sobre el marketing jurídico en la industria del deporte. Actualmente, el deporte es una industria que representa millones de empleos alrededor del mundo y que produce un sinfín de oportunidades para que todo tipo de empresas, pequeñas, medianas o grandes, puedan crear fidelidad y posicionar sus productos o servicios en el mercado. Por citar un ejemplo, el Super Bowl es un ejemplo claro de cómo un evento deportivo puede aprovechar para posicionar una marca. Por ejemplo, una final de fútbol americano atrapa la atención de público conformando gente de todas las edades, donde se reúnen alrededor de una fiesta deportiva y entretenimiento con un montón de oportunidades para generar fidelidad y compromiso alrededor de una marca. Por ejemplo, marcas de vestuario, alimentos, bebidas, vehículos, pelean por un espacio por ser patrocinadores de eventos deportivos de gran magnitud. Además, existe un espectáculo de medio tiempo donde se aprovecha hacer merchandising de productos de cualquier naturaleza. Habiendo dicho esto, vamos a ver cómo las campañas de posicionamiento de marca funcionan alrededor de un evento deportivo. Como les decía, en los deportes, como en todas las áreas de negocio, el material protegido por una marca representa cualidades especiales que atraen a los fanáticos alrededor del mundo y que es una oportunidad de monetización. Sobre este respecto, se consideran como principales temas a tratar el uso de marcas y nombres comerciales, derechos sobre imagen de figuras deportivas, uso de jingles, canciones, incluso cortometrajes, así como material sujeto a derechos de autor. También hay una organización, logística y mercadeo de eventos deportivos y de entretenimiento, donde se exponen los derechos de transmisión del espectáculo a través de los medios, el uso de estadios, la venta de tickets y mercadería, entre otros. Y la publicidad y temas de protección al consumidor, que es el tema en el que yo les vengo a exponer para saber cómo se puede aprovechar el marketing en la industria deportiva. Es importante que tengamos claro que en el tema de publicidad, el responsable del mensaje publicitado es el anunciante o patrocinador, debiendo ser cuidadoso del cumplimiento estricto de normas regulatorias relativas al consumidor en cada país. ¿Esto qué implica? El anunciante tiene la obligación de entregar información básica relativa a características de los bienes o productos ofertados. Debe exponerle al consumidor los riesgos o peligros que representa su consumo o su uso. La información debe ser veraz, exacta, clara y visible. No debe generar falsas expectativas ni confusión. Asimismo, tiene la obligación de entregarle al consumidor los productos según las especificaciones que se le ofrecen por medio de la publicidad. Vemos, pues, que con la publicidad a través de redes sociales,
se tiene la virtud de llegar a una cantidad de personas en el mundo a través de la difusión digital. Por tanto, se debe ser más cuidadoso con el mensaje que se llega. Es importante que ustedes sepan que cada país de la región centroamericana cuenta con normas propias, oficinas y procedimientos relacionados en protección al consumidor, velando siempre por los derechos de este último. Toda empresa responsable debe ser cuidadosa de informarse sobre las obligaciones que tienen en materia de publicidad y asesorarse adecuadamente con un experto en la materia. Vemos pues que hoy en día una empresa que respeta y protege los derechos de los consumidores goza de una ventaja competitiva frente a los demás, sobre todo en un campo como los deportes, la salud y bienestar. Bueno, habiendo expuesto lo anterior, quisiera exponerles un tema atractivo que es el marketing deportivo a través de influencers o líderes de opinión, que es una alternativa de publicidad al contrato de patrocinio. El tema del patrocinio de figuras deportivas ya fue tratado por uno de nuestros socios y esta es una alternativa a ese mercadeo de publicidad, que es contratar a influencers o líderes de opinión. El deporte siempre ha estado relacionado con la salud y bienestar y las marcas deportivas están notando que su impacto puede ser mayor al crear un vínculo con un líder de opinión, más allá de la promoción o publicidad tradicional que se puede hacer de un producto en la televisión o en la radio, a través de la contratación de una figura deportiva. Aquí les pongo unos ejemplos. En el marketing, los líderes de opinión no son precisamente aquellos que son los atletas más famosos, sino que son aquellos que pueden ser un health and fitness coach o un líder que tiene una garantía sobre la calidad de un producto o servicio. Y es una nueva forma de llegar a un público y crear fidelidad de un producto de forma diferente. Esta nueva forma de hacer publicidad y negocio obviamente va de la mano de afrontar desafíos legales que deben preverse. Dentro de las recomendaciones para contratar influencers en el entretenimiento deportivo, se hacen las siguientes recomendaciones legales. En primer lugar, se debe buscar un embajador que comparta la visión de la marca y los valores. Es decir, si se está promoviendo la salud, se debe buscar a una persona que vaya acorde a esa imagen que se trata de reflejar. Se debe recomendar la elaboración y firma de un contrato de servicios que regule la relación profesional con la empresa, donde se hable sobre el plazo, la compensación económica, la confidencialidad. Esto es importante para el lanzamiento de productos o servicios y las causales de terminación. Asimismo, de acuerdo a nuestra práctica, es recomendable hacer una preaprobación del contenido o bien darle libertad a esta persona para que pueda hacer publicaciones. Sin embargo, lo ideal es tener control sobre cómo resguardar la imagen corporativa. Asimismo, se aconseja dar obligación a dar enlaces al sitio web oficial para evitar que haya piratería o uso de marcas no autorizadas. Una de las tendencias en esta área del derecho es la utilización de los hashtags ad y sponsors que busca la competitividad sana del mercado y de hacerle saber al consumidor que cualquier publicación que hace un líder de opinión ha sido patrocinada y pagada por una de las empresas. Asimismo, se deben establecer qué conductas o comportamientos debe evitar el influencer durante la duración del contrato. Por ejemplo, en relación a publicidad engañosa, reputación de la marca, dar información verídica y científicamente comprobada. Por ejemplo, un health coach no puede venir y dar información exagerando las cualidades de un producto que va a ser utilizado en un evento deportivo, por ejemplo, para dar mayor rendimiento al atleta, cuando en realidad no lo es. Entonces se debe ser muy cuidadoso sobre las conductas, comportamientos, palabras y mensaje que transmite esta persona al hacer este tipo de mercadeo. Recordemos de que las normas de protección al consumidor son muy estrictas y siempre se va a velar por dar la información verídica, objetiva y real a las personas que reciben el mensaje. Asimismo, es recomendable regular la exclusividad para evitar la utilización de marcas de competidores o que pongan en una desventaja a nuestra empresa. Esto se debe hacer tanto en uso en redes sociales como en participaciones o asistencias a eventos deportivos. Excelente, Pame. Muchas gracias por esta
exposición de un tema tan interesante. Por aquí nos han ido haciendo algunas preguntas que tenemos en la plataforma. Una de estas dice, si nos preguntan si es posible realizar publicidad de bebidas alcohólicas en eventos deportivos. Bueno, es importante saber que cada país cuenta con su propia regulación que se debe de cumplir. Por ejemplo, el tema de bebidas alcohólicas y tabaco es un tema regulado y debe estar sujeto a aprobación de la autoridad sanitaria competente. En lo que respecta a Guatemala, es necesario hacer un registro del anunciante y a su vez presentar un ejemplar de la publicidad que se pretende hacer utilizando las leyendas autorizadas por el Ministerio de Salud, que en la mayoría de países resultan siendo las mismas, como por ejemplo, el consumo de este producto es dañino para la salud del consumidor, etc. Cuando son eventos deportivos, es importante que las empresas informen si es un tema que es permitido o es prohibido. Por lo general, durante el evento deportivo que se en un estadio, está totalmente prohibido. Sin embargo, cuando es una retransmisión vía web o en la televisión, las pautas publicitarias son autorizadas siempre que se cuente con los lineamientos que establece la autoridad sanitaria competente de cada país. Clarísimo, muchas gracias, Fabi. Nos preguntan también si hay alguna restricción de horarios para la publicidad de bebidas alcohólicas en eventos deportivos que vayan a ser realizados en horario diurno. Bueno, esto asimismo depende de la regulación de cada país. Por lo general, las pautas publicitarias que son en televisión, se trata de que no se utilicen en horario infantil, ¿verdad? Pero es importante que ustedes sepan o estén en mente que un evento deportivo es un evento familiar, ¿verdad? Entonces, eso dependerá de las regulaciones propias de cada país. Por lo general, es permitido, como decía antes, siempre que se cumplan con los lineamientos que establece la autoridad sanitaria de cada jurisdicción. Excelente. Tenemos otra pregunta muy interesante que dice si es posible realizar publicidad o entregar material publicitario en eventos deportivos, aunque mi empresa no sea patrocinadora de ese evento. Wow, esta respuesta es muy amplia e incluso podría tratarse un tema únicamente de esto que es llamado ambush marketing. En algunas legislaciones está de alguna manera restringido y en otras no. ¿Esto qué quiere decir? Eventos deportivos de gran magnitud, citando como ejemplo las Olimpiadas, ¿verdad? Que es el evento deportivo más grande a nivel mundial, son muy celosas de cómo se hace mercadeo a través de sus eventos deportivos. Ellos únicamente autorizan las pautas publicitarias de sus eventos, de sus patrocinadores autorizados. Ha sucedido anteriormente de que hay empresas que intentan llegar a los eventos haciendo alusión a su marca y se les pide que sean retirados. Por supuesto que en BLP se le puede dar asesoría a las empresas para poderles decir concretamente si su tipo de publicidad es posible o no es posible, de acuerdo a las legislaciones de cada país. Así es. Muchísimas gracias, Pame, por esta presentación. Es un tema muy interesante y te agradecemos los comentarios. Las otras preguntas que nos vayan entrando las vamos a ir contestando al finalizar este congreso. A continuación, Fernando Godoy, socio de la práctica de propiedad intelectual en BLP Honduras, quien es miembro de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual, ACIPI, y el International Framework Association, INTRA, nos dará unas palabras de cierre sobre los temas tan interesantes de los que hemos estado conversando el día de hoy. Adelante, Fernando. Muchas gracias. Estimados colegas, clientes y participantes en general, para BLP Abogados ha sido un verdadero placer contar con su participación en el presente Congreso Online, en este día tan importante para el mundo de la propiedad intelectual. Tal como se pudo observar en las presentaciones anteriores, la industria del deporte es una industria que crece a pasos agigantados, adaptándose rápidamente a las nuevas tecnologías, generando cifras realmente impresionantes, ya sea por las regalías en concepto de los derechos de imagen de los jugadores, por la transmisión y retransmisión de los eventos deportivos, así como por la venta de los implementos deportivos, etc. Ninguno de nosotros somos ajenos al mundo de los deportes. Seguimos de forma apasionada a nuestros equipos o a nuestras selecciones nacionales, ya sea de fútbol, baloncesto, béisbol o cualquier otra rama deportiva. O bien, también a ese jugador que en más de una ocasión nos hace soñar
y pensar en lograr lo inalcanzable, lo imposible, aquel que nos llena de alegrías y tristezas. Nos volvemos sus fieles seguidores y por ende queremos tener la camiseta de nuestro equipo favorito o de un Michael Jordan o el calzado de Leo Messi, la gorra de los Yankees o qué decir del autógrafo de Juan Chope. Y es aquí precisamente donde se abre la ventana a la propiedad intelectual, ya que este grupo de personas, ya sea individualmente o en equipo, de una u otra forma, caen dentro del ámbito de la propiedad intelectual, siendo que la indumentaria deportiva está protegida por su patente y en virtud de ella se fomentan los avances tecnológicos que a su vez tienen como resultado mejores equipos e innovaciones relacionadas con el deporte en general. Por otro lado, ¿qué decir de las marcas y los diseños que confieren una identidad distintiva a los productos o bien a los eventos deportivos, equipos, jugadores y ropa deportiva? Y por el otro lado, la protección de los derechos de autor que permiten difundir eventos deportivos a millones de fans del mundo entero y en tal sentido impedir la utilización no autorizada o indebida de sus derechos de propiedad intelectual. La industria deportiva tiene una gran repercusión en la economía mundial. La cifra estimada del volumen de negocio global anual relacionada con productos deportivos es de aproximadamente 300 millones de dólares. Y es justamente en estos aspectos en donde radica la importancia de los derechos de autor y los de la propiedad intelectual, ya que a partir de estos se generan ingresos que permiten financiar eventos deportivos y fomentar esta industria. Estamos seguros que para todos los que participamos en el presente Congreso ha quedado muy claro que la propiedad intelectual y los derechos de autor juegan un papel de suma importancia en la industria del deporte, ya que sin lugar a dudas la mayoría de transacciones comerciales en el área del deporte tienen como base los derechos de propiedad intelectual. El equipo de propiedad intelectual de BLP Abogados no quiere concluir sin antes agradecer infinitamente a todos los participantes del Congreso por sus comentarios, observaciones y sugerencias, lo que únicamente nos permite cada día comprometernos más para alcanzar la excelencia y que seamos reconocidos como una firma líder, tanto localmente como internacionalmente. Muchas gracias.